Ustedes esta tarde. Bienvenidos a nuestro primer programa, señores, Inversiones con Grecia Berríos Group. Así que esta tarde me encuentro muy, muy bien acompañada. Estamos muy emocionados de poder compartir este espacio con ustedes. Así que tengo el honor y el gran placer de presentar a mi compañero, a mi mano derecha, y que aparte de pura casualidad también es mi esposo, a Carlos Hernández. Carlos, ¿cómo estás? Grecia, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo. Como todas las tardes que hemos estado juntos en los últimos 10 años, es un placer estar contigo como tu compañero, como tu mano derecha, como tu socio, honradamente, gracias a Dios, como tu esposo también. Empezaste nuestro primer programa de inversiones con Grecia Berríos Group. De verdad que me siento emocionado, ¿sabes? Porque va a ser un espacio muy, muy interesante que vamos a poder compartir con todas las personas que nos van a seguir. Sí, estamos muy emocionados. De hecho, nos invitaron hace un tiempo a participar en un programa y bueno, parece que nos gustó porque ahora pues hemos decidido utilizar esta plataforma para poder llevarles un mensaje que esperamos que sea relevante y de impacto para sus vidas. Y eso es lo que nos llevó a dar este paso, a tomar la decisión de poder compartir con ustedes Inversiones con Grecia Berríos Group. Queremos brevemente contarles de qué se va a tratar el programa. Vamos a estar todos los jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 3, hora Houston. Y pues obviamente van a poder ver el programa, si no lo pueden ver a ese horario en vivo, va a estar en todas las plataformas de CBA y también en nuestras plataformas, ya sea en redes sociales o en el canal de YouTube. Y bueno, Inversiones con Grecia Berríos, obviamente el enfoque es en bienes raíces, pero nosotros creemos firmemente que somos seres integrales y que tenemos más de una dinámica en nuestras vidas. Y entonces vamos a hablar acá no solamente de inversiones en bienes raíces y en la parte financiera o la parte económica, sino también en la parte de nosotros como personas, ¿no? Esas dinámicas que nosotros tenemos como seres humanos, que es la física, espiritual, la salud, la parte de la familia y pues obviamente la parte financiera, laboral. En algunas ocasiones también les vamos a traer invitados, personas que sean expertas en los temas que estemos tratando, porque al final lo que se trata es que invertamos en nosotros para que podamos tener un crecimiento orgánico, por decir así, un crecimiento que vaya conforme a la visión de vida que nosotros tengamos. Entonces, desde ya les doy las gracias porque sé que una de las cosas más valiosas que existe en esta vida es el tiempo, y el hecho que ustedes se den este tiempo para poder conectarse con nosotros y brindarnos su atención es algo que nosotros valoramos muchísimo. Y como les digo, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que cada tarde les podamos traer información que sea relevante para ustedes. Carlos, cuéntanos un poco más de qué más vamos a traer a este programa. Grecia, sabes que me gusta mucho lo que dices de la parte integral, ¿no? Nosotros, Grecia, siempre hacemos comentarios con respecto a la vida personal, con respecto a la vida laboral.
Y nosotros somos fiel creyentes, que usted crece, su negocio crece hasta donde usted como persona crezca. Tanto como la parte emocional, como la parte física, y así sucesivamente conlleva parte financiera. Pero bueno, este espacio, Grecia, muchas veces vamos a estar temas puntuales en diferentes, obviamente, para las personas que nos ven. Somos una agencia de bienes raíces residencial en la ciudad de Houston, Texas, también con el enfoque de inversiones. Entonces vamos a estar en algunos programas puntualmente hablando de los lugares, los tipos de inversiones que se pueden tener, las formas de hacerlo, cuánto capital necesito para hacerlo. Y sobre todo, en este nuestro primer programa queremos hacerlo interactivo, ¿sabe, Grecia? De hablar un poco con respecto como latinos cuando emigramos a la ciudad, cuando venimos a Estados Unidos, cuál es la mentalidad que traemos, las experiencias que vivimos en nuestros países, y eso va a ser un poco de lo que vamos a estar tocando. Y muy interesante lo que comenta Carlos, porque pues obviamente lo que decía, queremos traerles una información que sea de beneficio en cuanto a las inversiones en bienes raíces, ok, dónde invertimos, cómo está el clima económico en este momento, cuáles son las mejores opciones para mí. De pronto en algunas ocasiones les vamos a mostrar las propiedades que tengamos disponibles o algún proyecto, alguna oportunidad de la cual de pronto ustedes se puedan beneficiar. Pero entonces, volviendo a lo que tú decías, el por qué hacemos esto. Sí, nosotros somos una agencia de bienes raíces en la ciudad de Houston con enfoque residencial, pero más allá de eso, para nosotros real estate trasciende la venta o compra de propiedades. Más allá de una transacción que se pueda llevar a cabo, lo que nosotros vemos es el vehículo que esto representa para que nosotros podamos crecer financieramente y así de una manera impactar a nuestra comunidad, a nuestras familias y, por qué no, generaciones por venir. Así que nos apasiona muchísimo el hecho de poder crear riqueza generacional y que en algún momento también podamos tener conversaciones en cuanto a cómo poder romper de pronto mitos, creencias y cadenas de escasez o de pronto creencias que tenemos en cuanto al dinero. Entonces, ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es utilizar, si bien las raíces como una plataforma que nos permita crecer, que nos permita encontrar esas oportunidades, pero al final, donde sea que te encuentres, ya sea que estés en los Estados Unidos o si nos estás viendo desde otro país, siempre buscar esos recursos que nos permitan avanzar a lo próximo, ¿no? La mayoría de los que vivimos en Estados Unidos, como bien lo decía Carlos, llegamos acá con un sueño de mejora, ¿no? Algunos venimos de economías y de entornos completamente diferentes, pero al final llegamos aquí buscando una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros hijos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos apasiona tanto, poderle facilitar, poder ser ese puente que los pueda llevar de una A a una B y, ¿por qué no?, avanzar muchísimo más. Una de las necesidades del ser humano es el crecimiento y por eso constantemente nosotros estamos en esa búsqueda, y nosotros mismos también como personas y como profesionales, para poderles brindar esa información. Nos motiva muchísimo, especialmente nuestra comunidad latina. Nos apasiona tanto nuestra gente, porque sabemos que todos venimos de entornos en los que algunas veces nos hemos tenido que levantar de retos muy difíciles, y que llegar a un país que no es el nuestro no es fácil, adaptarnos a una cultura que no es la nuestra, a un nuevo idioma, a una nueva manera de hacer las cosas, no es fácil, es un proceso de adaptación, y por eso vibramos tanto con ustedes y queremos que juntos podamos ser una alianza que nos permita crecer, pero no solamente en ese pequeñito mundo que es nuestro hogar y nuestra familia, y sino, ¿por qué no?, expandirnos y que nuestra vida pueda trascender y pueda tocar la vida de otras personas en nuestra ciudad, en nuestras comunidades y en este maravilloso país como lo es Estados Unidos, que tantas oportunidades nos ha brindado. Totalmente, Grecia. Sumando a lo que tú comentas, yo siempre he pensado que nosotros hacemos más que vender una casa. Nosotros siempre tenemos la mentalidad, desde la primera casa, muchas de las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes, ¿cuál es su plan de vida? ¿Cuál es lo que usted quiere a 20, 30, no sé, 40 años? ¿Qué es lo que usted está queriendo lograr con su primera casa? Y mostrarles las formas a donde, ¿sabes qué? Hay algo que me gusta, yo siempre estoy leyendo mucho de eso con respecto a la seguridad que te genera sentir que estás viviendo en tu propia casa. Eso es algo bien curioso que pasa normalmente cuando tú analizas esa seguridad que tú le das a tu familia, decirle, bueno, ya estamos en esta casa. Y obviamente el plan de vida va a ser de pronto mudarnos en 5,
estrés, las finanzas cambian. Yo a veces menciono eso con Grecia, nunca sabemos en el momento que Dios nos va a sorprender, que van a venir nuevas oportunidades, nuestro negocio se expande, nuevos proyectos aparecen para nuestros negocios, las finanzas absolutamente cambian. Diciendo eso, pues nuestra familia está como más, se siente más segura, ¿sabes? Entonces, muchas veces invertir es invertir desde la primera casa. Yo siempre menciono eso, comprar una casa en Estados Unidos es técnicamente estar ahorrando. Al comprar una casa a usted, que sea su residencia primaria, empezando por ahí, usted ya está ahorrando dinero para su futuro. Las valorizaciones que se han manejado en los últimos años en Estados Unidos, hay una que me llama mucho la atención, que sacó Silo, siempre la estoy mencionando en donde estamos hablando con Grecia, en redes sociales, que del 2012 al 2022, estamos hablando de 10 años, hay propiedades, hay ciertos sitco puntuales en la ciudad de Houston que valoraron un 112%. Estamos hablando que lo que tú invertiste hace 10 años se multiplicó y que ya es un buen patrimonio que tienes para tu futuro. Total, y eso es lo que nos motiva tanto, como yo les decía al principio, es un vehículo que nos permite crecer financieramente, ¿cierto? Y lo que Carlos menciona, la valorización de una propiedad. Entonces, cuando vemos una casa, no verla desde el punto de que es un gasto, o a veces vemos la deuda desde un temor enorme porque decimos, me voy a meter en una deuda por los próximos 30 años, y luego qué tal si pasa algo, y qué tal si no la logro pagar. Entonces, obviamente hay factores que vamos a considerar desde un inicio, pero sí la primera casa puede ser ese peldaño que te lleve a lo próximo. La mayoría de nosotros que venimos de países latinoamericanos crecimos de pronto en las casas de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde se vivían esas casas por mucho tiempo, muchas generaciones vivían ahí, pero ahora eso ha cambiado. Ahora las familias en Estados Unidos anteriormente se mudaban en un promedio de cada 7 años, en este momento las familias se mudan cada 5 años, eso ha cambiado. Entonces esa primera propiedad puede ser el peldaño que te lleve a lo próximo, y lo que Carlos hablaba, poderte apalancar de esa valorización. Obviamente cuando haces una inversión necesitas hacerlo orientado, aunque Carlos lo decía, porque especialmente la primera casa es una, sí o no Carlos, es una compra muy emocional. Total. Cada vez que compras su primera casa, ¿por qué? Porque tiene algo con tu psicología, porque eso tiene que ver con la protección, con tu intimidad, con ese espacio tuyo y de tu familia que te da protección. Entonces, claro, sentimos ese apego emocional hacia una casa, especialmente nuestra primera casa. Sin embargo, esa primera casa también necesitamos comprarla desde la lógica, viendo qué es lo que más te conviene en ese momento, buscando cuáles son las mejores oportunidades y que obviamente pues que te den un sentido de protección y que te den todo lo otro que también estás buscando, ¿no? Ya cuando avanzamos a las próximas casas que ya son de inversión, ya somos un poco más numéricos, ¿no? Porque ya estamos buscando un retorno. Pero lo que queremos al fin compartir con ustedes es que desde ese primer hogar ustedes lo vean como esa gran oportunidad que van a tener para poder ir a lo próximo y que nos entrenemos a pensar a largo plazo. Que no lo veamos de pronto como para 1 año, 2 años, sino hacia adelante. Y si ustedes van y observan inversionistas que han creado grandes resultados a través de sus inversiones en bienes raíces, la mayoría de ellos, y me atrevería a decir que si no todos, te van a decir que aprendieron a pensar a largo plazo, vieron las oportunidades en el horizonte y tal vez no basarse tanto en el resultado de ahora. Obviamente hay inversiones que son mucho más activas, que generan ingresos mucho más rápidos, y que obviamente en otros programas vamos a expandirnos un poquito más en cuál es la diferencia entre inversiones pasivas e inversiones que son más activas. Y como decía Carlos, eso va a depender de tu plan de vida, la edad que tengas. Hay que sentarse y plasmar una visión, porque siempre nosotros decimos la visión es la brújula que te va a dirigir, la que te va a permitir mantenerte en ese camino que tú estás buscando y que no permite que te distraigas, ¿no? Porque oportunidades hay diversas en el mercado, pero si tú tienes una visión específica, entonces vamos a ver cuáles son los vehículos que vamos a utilizar para que te permitan llegar hacia allá. Entonces eso va a depender, como decía, de tu edad, si tienes hijos o planeas tener hijos, cómo te ves de aquí a 5 o 10 años, que algunas veces de pronto ya nos lo han preguntado o nos lo hemos preguntado, pero hacerlo de una manera súper reflexiva y que lo veamos absolutamente posible, no como un sueño, sino como algo que es hacia allá donde yo estoy avanzando. Entonces en eso, ya una vez plasmamos eso ahí, hacemos otros análisis, como por ejemplo cuál es tu tolerancia al riesgo. Si tú eres una persona que valoras mucho más la seguridad, pues obviamente vamos a ver cuáles son las inversiones que se van a acomodar a ti. Porque otra cosa también que cabe mencionar es
que hay una cosa que no tiene precio, porque en real estate es muy difícil, me atrevo a decir esto acá en público, muy difícil que tú pierdas. Si lo haces bien asesorado, es muy difícil que pierdas, pero lo que sí podrías perder en el proceso es la paz, y eso es algo que no tiene precio. Entonces, lo que nosotros no queremos es que tú como inversionista, pronto compras algo, te metes una inversión y luego se te quita el sueño y ya no duermes y luego te nos enfermas, y esa no es la idea, porque también te vamos a hablar de las otras dinámicas y cómo mantenerte saludable y cómo mantenerte enfocado. Entonces, todo eso es lo que va a conllevar este programa, ¿no? Que nos mantengamos en esas inversiones, sí, en un crecimiento, pero que ese crecimiento sea sólido y que nos permita disfrutar de ese proceso que nos lleve a nuestra visión. Así que vamos a ir a un pequeño corto, pero ya volvemos para seguir contándoles un poco de lo que tratarán nuestros próximos programas y que puedan ser de impacto y relevancia para sus vidas. Nos vemos en un momento. Bienvenidos nuevamente y bueno, acá seguimos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Seguimos hablando de lo que vienen siendo las inversiones en bienes raíces y cómo se analiza cuál es el mejor camino, la mejor ruta, las mejores oportunidades. Así que con lo que cerrábamos era hacer ese análisis de vida, plasmar una visión hacia dónde estamos yendo para que podamos tener en ese proceso un crecimiento que sea fortalecido, una fundación sólida para que no, lo que yo hablaba, no nos quite la paz durante ese proceso, ¿no? Porque la idea es que nos sintamos cómodos con la inversión y que qué tipo de tolerancia es la que tenemos. Obviamente lo que decía, la tolerancia al riesgo, pero también qué tanto tiempo yo quiero invertirle a esta inversión. Entonces, valga la redundancia, ¿no? Cuánto tiempo yo quiero estar involucrado en ella. Eso es otra de las cosas que analizamos y eso depende de pues dónde la persona se encuentre en su vida. Entonces, las inversiones no es una talla que le queda la misma talla a todo el mundo. Eso es personalizado a cada individuo y eso es lo que se hace con ese análisis previo y luego pues se sale al mercado a ver qué oportunidades hay dentro de los parámetros que esta persona, esta familia o el individuo esté buscando. Pasamos con Carlos. Carlos, elabóranos un poquito, Carlos, en la parte de por qué la importancia de que nosotros como latinos recibamos esta información de las inversiones, ya que mucho se dice que el latino tal vez no invierte, no es porque no tenga, que algunas veces eso es un paradigma o nos etiquetaron de decir de que no invertimos porque no tenemos. Algunas veces el latino no invierte es porque no tiene la información, ¿correcto? Entonces, cuéntanos cómo se ha movido el mercado últimamente y cuáles son las cifras y las estadísticas que nos está motivando, informando de que los latinos ya nos estamos dando a conocer a través de los resultados que estamos generando en las inversiones. Claro, Grecia, gracias por lo que mencionas. Antes de pasar a eso, pues a las personas que nos están viendo, mencionarte, recuerden que estamos en vivo por Facebook, por Instagram, por YouTube, y también nos han dado la oportunidad de tener un teléfono en vivo. El número de teléfono es 832-207-1052. 832-207-1052, un teléfono que tenemos en vivo acá, por si quieres llamar y de pronto se te surge, aprovechando que está Grecia acá, que estamos acá, felices de estar acá. Si tienes alguna pregunta en real estate, algo que quieras preguntarnos, lo puedes hacer. Recuerda, 832-207-1052. Dando paso a eso, Grecia, lo que tú dices es bien importante. Como latinos debemos de saber dos cosas extremadamente importantes para invertir en real estate. Número uno, ser conscientes que somos emigrantes. Eso es lo primero. Estar conscientes que vamos a introducirnos. Cuando digo que somos inmigrantes, que nos estamos introduciendo a una nueva cultura, a una nueva forma de hacer negocios, a una nueva forma que es muy probable sea muy diferente a nuestros países, Sudamérica, Centroamérica. Acá todo se hace técnicamente con reglas. Hay requisitos para hacer un préstamo. Hay muchas personas involucradas en el proceso. Siendo eso, como latinos, hay cifras que a mí siempre me gustan compartir, que son dónde está localizada nuestra riqueza, qué es lo que hemos hecho como latinos en los últimos años. Como por ejemplo, hay una cifra que me encanta mencionarla, que es como latinos, nuestro negocio simplemente genera el 13% de nuestras riquezas. Nuestros ahorros representan el 13% también, lo que vamos ahorrando, que nos va dejando mes a mes, o de pronto que colectamos en un año completo, nos da el 13% de nuestra riqueza. Pero el patrimonio de vivienda, o el, por decirlo así, el valor de nuestra propiedad, o el equity que se encuentra en nuestra propiedad, es el 33%. Siendo eso, real estate es una de las inversiones más seguras que se da. Como latinos, con Grecia mencionábamos eso,
cambiar esa mentalidad de que cuando salimos al mercado, cuando salimos a comprar, claro, hay muchísimas ayudas para compradores por primera vez, para inversionistas, pero conllevan ciertos requisitos que cumplir. Y muchas veces nosotros decimos, Grecia, invertir de una forma estratégica, porque el real estate, la valorización a largo plazo, te va a dar mucho más que lo que te están dando al principio. Así es. ¿Quieres sumar algo tú ahí? Sí, me encanta lo que dices en cuanto a las ayudas y los programas que están disponibles. Y de hecho, todo lo que dijiste, es porque llegamos a Estados Unidos y obviamente todos hemos vivido diferentes situaciones en nuestros países. Y algunas veces traemos algunas heridas que todavía no han sanado porque hemos vivido situaciones fuertes. De pronto alguien nos mintió o tuvimos alguna caída económica o la situación política de nuestro país no era la mejor, la violencia, en fin, diferentes cosas que se viven en los países latinoamericanos. Llegamos a Estados Unidos y digo, todavía llegamos con esas heridas abiertas y pues venimos a un sistema nuevo y algunas veces estamos prevenidos. ¿Por qué? Porque fueron cosas que nos marcaron, fueron cosas muy fuertes. Entonces llegamos acá y pero es que eso me pasó allá, entonces ¿qué sucede si eso mismo pasa acá? Entonces en algún momento sí necesitamos hacer ese proceso de adaptarnos y llegar a este país reconociendo que es un sistema completamente diferente al de nuestros países, que hay otros parámetros y requisitos para poder cumplir con lo que se necesita para, por ejemplo, accesar a un financiamiento. Ahora, cuando tú tocabas el tema de las ayudas, nosotros tenemos diferentes programas que ayudan, por ejemplo, a los primeros compradores. Tú quieres comprar una primera casa y de pronto dices, bueno, pero yo no cuento con todo el capital para hacer la compra, el down payment, la cuota inicial, más los gastos de cierre. Obviamente hay programas que te van a facilitar para que tú puedas adquirir esa primera vivienda y que de hecho nosotros los tenemos. Nuestro enfoque en sí es, sí, entra a esa primera vivienda que sea tu peldaño a lo próximo, pero también que podamos ampliar nuestra mente y ver de que hay unas maneras, tal vez que no te van a dar la economía tangible ahí, te van a dar los billetes o el porcentaje para el down payment, sino que hay recursos que te van a permitir que tú generes ese dinero que de pronto tú estás yendo a una organización a pedir. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, bueno, yo hoy te entrego $100, pero si te digo, mira, pero si tú tomas este curso y tú tomas esta información, un año después tú puedas tener 100 veces más esos $100. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos adaptemos a no el placer inmediato, sino que algunas veces a tomar ese curso y así poder tener ese crecimiento. Entonces, no quiere decir de que no vengas y tomes ayudas, pero sí nuestro mensaje a toda nuestra comunidad latina es que busquemos las maneras de que nosotros podamos tener un crecimiento, así sea con esa primera casa que pedimos ese down payment assistance, pero que siempre hagamos buscar esa información para ir al próximo peldaño y que ya nosotros como una comunidad latina no seamos vistos en este país como el que viene a pedir, porque algunas veces se nos etiqueta de esa manera, que todas las ayudas que el gobierno tiene o todas las entidades son para las minorías y ahí estamos nosotros como latinos reinando, ¿no? Entonces, la idea es que también como latinos podamos mostrar que somos absolutamente capaces para venir a este país y poder sumar, no solamente, como yo les decía, a nuestra familia, sino que también podamos impactar a nuestra comunidad y, ¿por qué no?, a este gran país que nos ha recibido. Entonces, ese es el enfoque que nosotros queremos que ustedes se lleven con nosotros. Que no se trata de no pedir ayudas, que no se trata de no obtener esos beneficios que estén disponibles para nosotros, pero sino también, o sea, de una manera de regresar un poquito de lo que se nos da, es decir, bueno, yo me voy a enfocar en tener un crecimiento y por qué no en el futuro, en lugar de ser yo el que alquila, que sea yo el que le alquile una casa a alguien, el que le preste una vivienda a otra familia o el que pueda lanzar un negocio y pueda ser yo el que brinde empleos a otras personas. Entonces, ese es el mensaje que queremos llevarles y por eso yo les decía al inicio, para nosotros real estate trasciende la compra y venta de propiedades. No solamente se trata de eso, venga, yo le hago un contrato y le vendo una casa. Se trata de que nosotros veamos el valor que eso tiene y que nos podamos apalancar y crecer y que los resultados ya están hablando. O sea, una de las cosas que últimamente hemos buscado todos los medios, créanme, para poderles compartir esta información, porque para nosotros es demasiado valiosa. Cuando yo escuchaba esas cifras y esto que les voy a decir, honestamente, a mí me daba hasta ganas de llorar, porque yo decía, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a este país, como dicen, con una mano adelante y otra atrás? Y a ver cómo salíamos adelante. Y ahora a ver que como comunidad nos hemos unido y que estamos creando grandes cosas. Hace como un mes se
dio el reporte anual de la riqueza y de la adquisición de vivienda a nivel nacional. Y lo tan interesante y motivador era que el 48.6% de las viviendas en Estados Unidos somos latinos. Estamos pero así a un pelito de ya no ser minoría. Y que las cifras lo están hablando, que ahora somos una de las minorías que está abriendo más negocios en los Estados Unidos, que ya el latino comenzó a invertir. Vamos a pasitos lentos, pero por lo general el latino solo compraba su primera casa, pero ahora ya estamos viendo que el latino también está invirtiendo y que de hecho ahora tenemos también a nuestros hermanos latinoamericanos que viven fuera de los Estados Unidos invirtiendo en Estados Unidos, que de hecho en este momento Colombia ocupa la casilla número uno como las inversiones en Estados Unidos y que México ha estado ahí por muchísimas generaciones también invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, es cambiar ese mensaje de que el latino solamente vino acá a pedir o hacer los trabajos físicos. También el latino está capacitado para crecer financieramente, para sumar a este país y también para tener una mejor gestión económica y que el dinero no solamente provenga, como decías tú, Carlos, que solamente el 13% de nuestros negocios conllevan los ingresos de a nuestras casas, pero que ya no solo lo estamos haciendo matándolos de nuevo a 5, sino que ya estamos haciendo otras estrategias y poniendo a que nuestro dinero trabaje para nosotros. Así que, Carlos, cuéntanos un poco más en cuanto a, elabóranos un poquito más en cuanto a esas cifras que tú nos decías de cómo las inversiones están teniendo impacto y obviamente la pregunta del millón. ¿Es este un buen momento? Porque yo estoy escuchando que las noticias dicen que viene el crash, que los precios van a bajar, que la recesión, y claro, obviamente estamos siendo bombardeados con tanta información que ya no sabemos a quién creerle, ¿no? Totalmente, Grecia. Gracias por el... por la pregunta. Mercado actual, ¿cómo estamos? Puedo hablar con toda la tranquilidad y potestad de ver el mercado de Houston, Texas, que es uno de los mercados más únicos que existen en Estados Unidos. La gente dice, buen tiempo, las casas están bajando de precio, las casas están subiendo, mejor me espero, los intereses. Muchas preguntas que vamos a encontrar, pero lo que te podemos decir hoy es lo siguiente. Número uno, 2020, 2021 y alguna parte del 2022 fueron años anormales. Fueron años que la abundancia, el crecimiento fue brutal. Fue años históricos, años únicos, cosas que nunca habían pasado. Valorizaciones en algunos sectores del 27% en un año, en otros sectores el 16%, cuando normalmente, Grecia, corrígeme si no estoy mal, por lo general el crecimiento normal en una propiedad es entre el 2 al 4% anual. Y si en un año tuvimos un 27%, estamos diciendo que fue un año wow. Fue increíble, pero eso estamos hablando de 2020, 2021 y una parte del 2022. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que muchas veces estamos pensando que seguimos en ese tiempo y realmente no estamos en ese tiempo. ¿Qué pasa en el mercado actual de Houston? Que nosotros lo podemos ver, algunos compradores que estamos representando en este tiempo. Si la casa está en precio correcto, en una buena locación y en una buena condición, son casas que fácil no van a estar en el mercado entre 1, máximo 7 días. Y no es que estén arriba de precio, sino que estoy hablando en precio correcto. ¿Qué pasa con esas casas que vemos que de pronto tienen 80 días en el mercado, 120 días en el mercado? Algo muy curioso que pasó en los últimos 3 meses del 2022, por eso digo que 2022 fue el año que terminó con esos años anormales de 2020 y 2021 y los precios estaban regresando a su normalidad. En esos 3 últimos meses del año 2022, si tú jugabas a decir, bueno, el análisis de mercado para vender mi casa dice $300,000. Pero como, bueno, yo escuché que estuvo bueno, quiero poner mi casa en 320 o 330. Ese 10% que tú le subías a tu casa, el mismo mercado te marcaba. ¿Por qué? Porque hoy ves esas casas con 120, con 150, con 180 días en el mercado, porque no se usó un precio correcto. ¿Y qué viene a hacer el vendedor? Bueno, pasaron 100 días y no pude vender mi casa, le bajo ese 10% que le había subido o tal vez un poco menos. No es que la casa bajó de precio, sino que el precio está regresando a su mercado original. Por eso es que vemos muchas veces en esas casas que reducción de precio. No es que se están yendo las casas hacia abajo. Lo que está pasando es lo siguiente. Las casas están regresando a sus precios normales. No comparemos, Grecia, tú diste una charla una vez que dije yo, wow, tienes razón. No nos comparemos con 2020 ni con 2021. Comparémonos como 2019, que fue un año normal. Y cuando vemos la valorización de los precios fue, pues, obviamente, años normales. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente.
Obviamente, lo que decía al principio, si la persona que va a poner una casa al mercado actualmente, si la pone en precio correcto, por lo general, cosa que nosotros, como recomendación propia a nosotros, en mercados normales, cuando se hace un análisis de mercado, obviamente te da un menos, te da un más y te da un promedio. En este tipo de mercados, lo ideal es siempre jugar al precio promedio, porque no estás siendo por bajo ni te estás yendo al máximo, todo y cuando tú quieras vender rápido tu propiedad. ¿Cuál es la agilidad que tú quieras mover esa inversión? Claro que puedes jugar a tu precio máximo, pero en este punto vamos respetando las temporadas. Siempre sabemos que el verano, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son como los meses donde el real estate se mueve un poco más, por ciertas razones, razones técnicas, regreso de impuestos, cambio de escuelas, personas ya salieron de high school, van a ir a un college. Hay muchos factores que influyen para que estos meses sean como meses aparentemente más movidos, por llamarlos así, en un mercado normal. Entonces, actualmente, si se va a poner una casa al mercado, nuestra recomendación es juegue de promedio, un poquito más arriba de promedio. No juegue a decir, es que si el máximo me está dando 300, Carlos, quiero ponerle 10% más. Porque el mercado básicamente le va a pasar factura. Va a pasar de 30 a 60 días su casa al mercado y al final va a terminar bajándole, va a hacer esa reducción. Y obviamente, tiempo es dinero. Estados Unidos es maravilloso. ¿Por qué digo que tiempo es dinero? Pues cada mes que pasa hay impuestos a los que usted se va a hacer cargo. Cada mes que pasa hay seguros que usted tiene que pagar. Y obviamente, si hay una deuda activa en esa propiedad, hay un mortgage que hay que pagar. Entonces, estoy hablando del mercado actual para la persona que vende. Para la persona que compra, primeramente, yo siempre digo, déjese asesorar. Pero primeramente, si es su primera casa. En la primera casa hay que entender que hay ciertos requisitos, creo que normalmente nosotros nunca hemos hablado de eso, pero ¿qué requisitos para comprar una casa para el comprador por primera vez? Que haya estado en su trabajo por los últimos 2 años, sus talones de cheque, sus cuentas de banco, su residencia, permiso de trabajo, ciudadanía, seguro social. Esos son como los factores primarios, eso es como estoy hablando de lo más básico. Entonces, una vez usted tiene una precalificación, yo siempre digo, tiene que hacer plus con 3 cosas que tienen que funcionarle a usted si va a comprar una casa. Número 1, su pago mensual. Usted tiene que analizar cuál es el pago mensual actual que tengo donde está rentando, porque si es su primera casa es probablemente que está rentando. Supongamos que en el mejor de los casos está viviendo con un tío, una prima, un familiar, y digamos que está libre de renta en ese momento. Pero lo primero es, ¿cómo me siento con ese pago mensual? Y fuera de cómo me siento, Grecia siempre menciona cómo están tus finanzas contra tu pago mensual. ¿Puedo cubrir mi pago mensual? ¿Es cómodo el pago mensual que tengo? Eso es lo número 1. Número 2, locación. La primera casa es la más emocional. La primera casa es que me gusta la cocina, me gusta el patio, me gusta la cama, me gusta así. Y esa emoción aproximada dura como entre 2 a 6 meses que tú te sientes que es juguete nuevo y todo lo demás. Pero tiene que hacer sentido. ¿Cuánto tiempo manejo a mi trabajo? Es muy probable que después de esos 6 meses, la emoción de sentir que estoy en casa nueva, si me toca manejar 2 horas a mi trabajo, la emoción, Grecia, tú sabes más eso que yo, se va a acabar. Entonces tiene que hacer sentido. Recuerda, tu pago mensual, la locación donde va a estar tu casa. Prudentemente, Houston es una ciudad súper grande, 30 a 45 minutos, casi que es la normalidad que nos dirigimos, que manejamos hacia nuestros trabajos. Entonces, ya si es un poco más, recuerden que tiene que ser sentido. Y número 3, locación y proyección de valorización. Porque no es lo mismo comprar en un lugar donde la valorización no ha sido muy buena según la historia en los últimos 5 años y ver cómo se está proyectando. Esas son las 3 cosas que el comprador por primera vez para nosotros es importante dejarle saber. Que sus finanzas puedan cubrir su pago mensual y que ese pago mensual usted se sienta satisfecho pagándole. La locación, cuánto tiempo me toma para ir al trabajo, movilizarme, los lugares que frecuento, si soy empresario, dónde son las reuniones más comunes que tengo, cuáles son los lugares de networking que visito, dónde está mi trabajo como tal, dónde son las reuniones familiares, dónde está mi iglesia, dónde vive mi familia, así sucesivamente. Que haga paz, porque yo le digo, esto es algo que yo siempre menciono, y si tenemos clientes viéndonos, es algo que yo le digo, yo sé que por lo menos usted va a entrar una vez y va a salir una vez de su casa. Eso representa que en un año usted pasó por esa puerta 720 veces. Dicho eso, si usted quedó satisfecho con esa casa, es muy probable que en alguna de esas 720 veces se va a acordar de nosotros. Y va a decir, men, que gracias a Grecia, a su equipo, a Carlos, que me dejaron en esta casa bien. Si no hacemos eso, estoy también casi seguro que en alguna de esas 720 veces, bueno, la cara dice,
esta casa que me vendió Grecia no me gustó, es que aquí no me siento satisfecho, que no es la idea. La idea es que usted esté a la opción uno, que usted se recuerde que está respirando, que está sintiendo, que está próspero, que está sintiendo en una casa, esa energía que la crea usted en su casa está siendo positiva. Así que, mercado actual, Grecia, ¿qué es lo que pensaría yo? Personas que van a vender, déjense guiar sobre todo, absolutamente, pongan precios correctos, no sobrepasemos los precios que el mercado, el análisis de mercado del profesional que te está ayudando, te está diciendo, porque de verdad lo vas a lamentar que a largo plazo, 1, 2 o 90 días adelante, te toca reducir el precio y básicamente terminar vendiendo por lo que tal vez te dijeron. Y compradores actuales, déjense guiar por las personas, tres cosas que mencioné importantes: pago mensual, locación y sobre todo la valorización a futuro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos momentos. Y estamos de regreso en nuestro Inversiones con Grecia de Resolut, lo que estaba mencionando para los compradores y los vendedores del mercado actual. También recuérdense que es nuestro primer programa para las personas que nos ven. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también me dijeron que estamos en www.cbbaradio.com. Y personas que quieran llamar a la cabina y hacernos preguntas en tiempo real, 832-207-1052. Bueno, estamos de regreso y bueno, Grecia, qué placer estar aquí contigo. Estaba diciendo ahorita en el corte de que tengo 10 años de estar contigo y me encanta estar contigo hablando de real estate. Grecia, para terminar este programa, tenemos el último bloque, pero me encantaría si nos puedes comentar un poco, hablarle un poquito al inversionista. Al inversionista que está buscando, como aquel empresario que tiene una empresa entre 1 y 5 años, que el negocio ha estado generando un poco de cash flow y es como el siguiente nivel. ¿Qué recomiendas tú para esas personas? ¿Cuáles serían, no sé, inversiones pasivas, agresivas, construcción? Algo que les puedas dejar a las personas que nos sintonizan, que sean empresarios y que están como pensando, ¿cómo diversifico mis riquezas? Claro, claro que sí. No, una excelente pregunta y como lo decíamos al principio, la idea es que podamos crear otra fuente de ingresos que sea fuera de nuestro trabajo, ya sea que trabajemos para una empresa o que seamos dueños de una. Como lo decía, si es una empresa que tiene de 1 a 5 años, queremos ver cuál es la visión que tienes tú como empresario, como inversionista, qué tanto tiempo te gustaría invertirle a tus inversiones. ¿Por qué? Porque en algunas inversiones podemos decir que andan solitas y hay otro tipo de inversiones que de pronto en las que tú te vas a enfocar más o va a necesitar un poco más de tu factor tiempo o que contrates a alguien para el manejo de ellas, ¿no? Entonces, lo que yo les podría decir es que es importante que nosotros podamos sacar el dinero de nuestra empresa y poderlo invertir en algo que pueda crecer, que genere, y yo digo que podamos llegar a un punto de crear una máquina que pueda trabajar mientras nosotros dormimos. O sea, la idea es de que en algún momento podamos tener esa independencia financiera, o llamarla retiro, pero un retiro no como el retiro que estamos acostumbrados a ver, que es que retiro pero ya no voy a hacer nada, tal vez no, sino que ya no te tengas que levantar a trabajar porque necesites dinero, sino porque te levantas porque quieres hacerlo, pero no porque estás en modo supervivencia, como muchos en algún momento todavía estamos y decimos, bueno, si yo no trabajo, pues no vivo, ¿no? Necesito trabajar para poder suplir mis necesidades. Entonces, lo que necesitamos es poder empezar a construir esa maquinita que empiece a generar esos ingresos para nosotros durante el tiempo que nosotros no estemos involucrados. Entonces, si podemos crear inversiones que trabajen para nosotros sin que haya un factor tiempo involucrado, pues son muy buenas porque nos permiten seguirnos enfocando en nuestras actividades, pero a la vez poder tener otro ingreso pasivo y que también, como lo hablábamos al principio, pensando a largo plazo, pues vamos a tener esa valorización. Entonces, ¿por qué durante la pandemia, si ustedes vieron en el inicio del 2020, especialmente como en el mes de febrero, cuando se da la noticia de COVID y muchos de los inversores que estaban en la bolsa empezaron a correr hacia real estate? ¿Por qué creen ustedes que fue eso? Porque es una de las inversiones más seguras que existe. Entonces, y eso de hecho ellos fueron la competencia de muchos de los compradores durante la pandemia, y por eso ustedes, los que viven en Estados Unidos, esto fue a nivel nacional, esta locura que tuvimos en cuanto al mercado, que fue un mercado de vendedores en ese momento, había muy poco inventario, muchísima demanda,
disparó los precios impresionantemente. Lo que tú decías, eran unos porcentajes alarmantes, porque obviamente si tú dices, no, porque bueno, los que trabajan en Real Estate le fue bien porque vendieron muchas casas. Si tú estás en este negocio para vender casas y para hacer dinero, pues sí, te fue bien. Pero si tú estás con una visión más a largo plazo y tú quieres lo que nosotros hablamos al principio, que es que todos crezcamos en conjunto, pues no era sostenible de la manera que estábamos yendo, porque si lo vemos de 10 a 20 años adelante, quiere decir que cuando nuestros hijos salieran a comprar, pues esto iba a estar incomprable. Iba a pasar lo que había pasado en algunos de los estados, como lo es California, New York, que para algunas familias simplemente no es posible comprar una propiedad. Y que incluso en Houston estamos enfrentando esa problemática en este momento, que por la alza en los precios y en los intereses, algunas familias se están quedando fuera del poder de adquisición. Y eso es algo que se está hablando, y por eso estamos sumando esfuerzos. Y hace como un mes, donde salió el reporte que les comenté hace un momento, se hablaba de hacer esfuerzos para ver cómo podemos apoyar a estos primeros compradores para que puedan seguir comprando sus casas. Y de hecho, uno de los programas, que es FHA, ha tenido dos iniciativas para poder apoyarlos. Una de ellas fue bajar lo que es el mortgage insurance, que es un préstamo privado sobre el préstamo, valga la redundancia, y le bajaron el porcentaje para que así puedan tener un poco más de espacio a la hora de comprar. Y también se dice que estamos a unos meses de que los préstamos ya se puedan extender a 40 años, no solamente a 30 años, porque eso va a permitir para que los compradores puedan entrar en una casa, porque si estamos, obviamente es una situación que tenemos. Entonces, a los inversionistas, lo que yo les digo, hay ahorita una demanda. Sabemos que cuando las personas no pueden comprar una vivienda, pues ¿qué es lo que hacen? Pues van a ir a alquilar. Y que seamos nosotros los que podamos proveer esas viviendas si tenemos las posibilidades, y que al mismo tiempo podamos beneficiarnos a largo plazo a través de esas inversiones. Así que les invitamos a que den ese paso y que no veamos las inversiones como algo súper a futuro. Porque también cuando se dice la palabra inversión, muchas veces pensamos en mucho dinero. Eso ha de ser mucho dinero. Yo algún día sueño con invertir, pero yo no tengo. Algunas personas pueden decir, yo apenas voy con lo que gano y pues no me da para hacer una inversión. Lo importante es que no lo veamos a largo plazo y que no lo veamos de una manera tan imposible, como un sueño ya lejano. Sí, un sueño, pero un sueño que se puede hacer realidad, y que se puede hacer realidad desde ahora. Que eso es un mito, que para invertir usted necesita altas cantidades de dinero. Hay estrategias que se pueden hacer dependiendo de donde usted, por ejemplo, si no ha comprado su primera casa, pues esa primera casa puede ser el primer peldaño hacia futuras inversiones. Si ya tiene una casa, entonces hacemos un análisis para ver qué es lo que más conviene. Si conviene en ese punto, de pronto, que esa primera casa donde usted vive sea la que se convierta en una propiedad de inversión y usted pase a la próxima, y así usted se evita tener que pagar un 20% de cuota inicial. Lo puede hacer con el mínimo porque usted se va a mudar a esa otra propiedad. Entonces, esas son las estrategias que podemos buscar para que su dinero pueda rendir y que no necesite esas grandes sumas de dinero para poder convertirse en un inversionista. Y lo otro, pero ¿dónde empiezo? Porque a veces sí, no, pues muy bonito todo lo que están hablando, ustedes porque de pronto se dedican a eso, saben, yo no sé. Bueno, lo primero es iniciar pequeñito. Les voy a decir que supera cualquier inteligencia e intelecto el tomar acción. La acción supera todo eso, porque aquí nosotros podemos hablar muy bonito y podemos decirles todas las herramientas y los tips, pero todo conlleva es que en tomar acción. Pero ¿cuánta acción tomo? Un pasito, así sea una llamada, un mensaje de texto para hacer una pregunta. Si es en temas financieros, no, porque si yo tengo muchas cuentas por pagar, o porque el negocio no está dando, el negocio de pronto está en números rojos en este momento, o porque ahorita lo que me interesa es que tengo que hacer una contratación. Entonces, ¿Qué es lo que se hace? Dar un primer paso de poder tener una organización, de poder saber nuestros números. Una vez sabemos nuestros números, de pronto encontramos maneras donde podemos cortar gastos o poder ser más estratégicos. Muy importante que nosotros siempre llevemos un presupuesto personal y un presupuesto empresarial si tienen sus negocios. ¿Para qué? Porque solamente lo que vemos y lo que medimos es lo que vamos a poder crecer. Entonces, si ya plasmado en papel nosotros vemos que de pronto hay unas maneras diferentes y mucho más eficaces de hacer las cosas, de pronto ahí están los $100, los $1,000 extras que de pronto podríamos invertir en otra cosa que no nos habíamos dado cuenta, simplemente porque no lo habíamos puesto ahí en papel. Entonces, con hacer eso, con empezar a hacer un presupuesto
personal o un presupuesto empresarial. Con eso ya es un primer paso que se puede dar para un futuro más enriquecedor en cuanto a tus finanzas, y tener en cuenta que nuestras finanzas impactan toda nuestra vida. O sea, el dinero es uno de los recursos que nos permite crecer, y que de hecho yo lo decía al principio, el crecimiento es una de las necesidades de nosotros como seres humanos. Así que yo les invito a que donde sea que nos encontremos en este momento, si estamos en esa situación que yo les acabo de decir, de que pues apenas voy cheque a cheque y no me da para más, bueno, pues empecemos por organizarnos. Y de pronto no, a veces no nos damos cuenta de que hay pequeñitos gastos, esos gastos hormigas que yo les digo muchas veces, que son los más peligrosos que hay. ¿Por qué? Porque nosotros los pasamos por desapercibidos. Sí, $4 en un café, $2 aquí, $2 allá. Cuando hacemos la cuenta nos damos cuenta que de pronto ahí hay un drenaje de dinero que de pronto se podría bloquear. Entonces, yo lo que les puedo decir es que no importa dónde tú estés, dónde estés tu situación económica en este momento, como les decía, las inversiones no es una talla única, es una talla que se ajusta a tus necesidades en ese momento. Si ya eres un inversionista, si ya tú ya tienes propiedades y estás en el proceso de que quieres expandir tu portafolio o quieres buscar diversificar tu cartera de inversiones, poder crear una fundación sólida que pueda sobrevivir a cualquier clima económico, de eso se trata, de sentarte con un profesional donde puedas tú sacar, así como cuando vas al médico, ¿no? El médico no le puede dar las mismas recetas a todos los pacientes, porque el médico primero necesita ver la condición de cada paciente, hacer unos exámenes para después decirte. Entonces es lo mismo en nuestra parte financiera, en nuestras inversiones, y qué bonito que todos como latinos continuemos creciendo económicamente, que hagamos paz con el dinero, que podamos ser prósperos, y no solo prósperos económicamente, sino prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Y donde sea que nos encontremos, en cualquier parte del mundo, si estás en Estados Unidos o donde tú estés, saber que tus acciones, así sean pequeñitas, están creando un impacto, especialmente si tienes hijos. Y si no los tienes, igual lo estás creando en tu comunidad, en la sociedad, con tus amigos. Entonces, no subestimemos el hecho de que lo que yo hago, de pronto, ay, eso de cambiar el mundo, eso es de gente loca. Pues, honestamente, sí tienes que estar un poquito loco para cambiar el mundo, pero el mundo se trata de empezar con tu mundo. Porque a veces lo vemos demasiado grande, pero si tú empiezas a hacer hábitos diferentes con tu dinero, inversiones, si tienes hijos, los primeros que se van a impactar con eso son ellos, porque el ejemplo arrastra. Y más que lo que les digamos a ellos, lo que ellos vean, eso es lo que nosotros vamos a poder sembrar hacia futuras generaciones. Así que nos ha encantado compartir este espacio con ustedes. Ya casi estamos por cerrar. Queremos darles las gracias a los que hemos visto que se han quedado conectados. Esperamos que esta información sea relevante. Como lo decíamos, por favor, comuníquense con nosotros. Somos muy fáciles de encontrar. Y envíenos de pronto preguntas o temas en los cuales les gustaría ver, dudas, inquietudes, mitos que de pronto han escuchado por ahí. Ustedes no saben si eso es cierto o no. Envíenos esas preguntas, nos sirve muchísimo, porque al final el enfoque es, aquí no estamos para que ustedes nos vean a nosotros, aquí estamos para que nuestro mensaje pueda sumar a tu vida. Entonces queremos que el mensaje sea relevante y que sea de impacto a tu vida. Así que Carlos, como lo decías tú, ha sido un placer compartir contigo. Como se dieron cuenta, Carlos es una maravilla con los números, con las estadísticas y las cifras. Entonces, cuando habló de esas 700 veces, hasta a mí yo digo, es cierto, honestamente es cierto. Y yo espero que en una de esas 700 veces nos recuerden con algo positivo, ¿no? O con quien sea la persona que les apoye en ese momento, que no fue alguien que simplemente los metió en esa casa por venderles, sino que honestamente vio la visión que ustedes tenían e impactó su familia de una manera positiva. Así que Carlos, es un placer compartir todos los días y esta visión y misión que nos apasiona tanto, de poder conectar con las familias de Houston y de Estados Unidos, porque tenemos agentes a nivel nacional que les pueden apoyar con lo que ustedes quieran hacer. Esto no se limita a Houston. Y bueno, para los que dicen, y bueno, vámonos para Houston, por favor, acá con los brazos abiertos. Si hay que hacer más freeways, pues nos inventamos la manera de hacer más freeways, porque el tráfico sí está un poquito difícil. Pero bienvenidos. En algún momento también les hablaremos de estadísticas y de números más específicos en cuanto a nuestra ciudad, que también son muy motivadores. Texas ha tenido un crecimiento impactante, y más que todo la ciudad de Houston, que está en una de las categorías, de las primeras categorías a nivel nacional
para la compra de vivienda. Así que si están en otros estados, en otros países, definitivamente Houston es tierra fértil. Así que, Carlos, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Me encanta estar contigo. Gracias por haber sintonizado nuestro primer programa. Recuerden que vamos a estar todos los jueves 2 a 3 p.m. hora de Houston. No me quiero ir sin antes hacerles una pequeña invitación. El sábado a las 10 de la mañana vamos a estar en el Leonel Castillo Community Center. Va a ser una educación de recursos financieros que está organizando la Cámara de Empresarios de Latinos de Houston, que los apreciamos, los queremos mucho y estamos siempre apoyando sus iniciativas. Así que va a ser una educación y recursos financieros. Va a ser un panel de expertos. Grecia y yo vamos a estar ahí esa mañana, 10 de la mañana. Recuerden, es Leonel Castillo Community Center. Déjanos un mensaje si quieres más información. Es totalmente gratis. Y gracias, Grecia. Nos vemos el próximo jueves a las 2 p.m. Nos vemos. Bendiciones para ustedes y sus familias.